cuando se enferman de la pancita, les pongo hierbas para que les saque el calor, porque a veces también se enferman por calor. Eso fue la inquietud que yo siempre he tenido, de curar a mis niños sin que tenga que gastar tanto, porque pues las hierbas son mejores que la medicina. Entonces lo que yo siempre había soñado con aprender más, no quedarme así con lo que ya sabía. Todo empezó porque yo me acerqué al grupo Sendas, para conocer un poco más de las hierbas. Entonces yo le comenté al señor que nos enseñara algo para fortalecer el cabello. Hace así, pero siempre con hierbas de que ustedes mismas puedan tener en su comunidad. Entonces ya fue como salió el champú, de que es de la sábila, del romero, el saúco y el añile. Cuando los niños se caen, no podemos ir a comprar a la farmacia una pomada para desinflamar. Entonces fue que nos dijo, sí, está bien, vamos a sacar la pomada que es para desinflamar. Para eso necesitamos la árnica, la sábila y romero y hierba del golpe, hierba mora. Y todo eso son hierbas que nosotras las conocemos bien. No nada más para los de mi familia, sino para los demás de la comunidad. Estamos ayudando a los que también lo necesitan, porque imagínense, se enferma el bebé y de aquí a que va hasta Jalapa, pues es complicado, entonces ayudarlos. Nosotros decíamos, no, pues queremos que vender también, porque pues ya estamos viendo que sí sirven, pero entonces nosotros no teníamos los recursos porque teníamos que emplear un poco de dinero para comprar el envase, principalmente el envase. Entonces ya él fue el que nos dio la idea y nos dijo, no, pues les doy un pequeño préstamo para que se animen y cuando ya tengan ganancias, pues ya me lo van pagando. Pasito a pasito hasta que vimos que a la gente le empezó a gustar. Entonces le pagamos al señor y para el próximo ya teníamos el dinero para nosotras volver a invertir. Ya no tuvimos que pedir prestado. Al principio la gente de aquí no, nos criticaba porque nos decía, esas señoras no tienen que hacer en su casa, nada más es pérdida de tiempo. Ya, entonces eso tuvimos que vencer, a que no le hicimos caso a la gente, porque si le hubiéramos hecho caso, ya no estuviera platicando con usted. Ya me gustó ir, ahora ya me siento contenta andar en eso, ya me da gusto porque conozco más personas, ya salimos así, vamos conociendo. Pues más que nada aprender más cosas de las que no sabe uno, ¿no? Ya no es tanto tener las ganancias de dinero, lo que es bonito saber y aprender que estamos con las hierbas que tenemos aquí, las estamos usando para hacer el champú. Hasta la fecha todavía no doy paso atrás, no, al contrario, tengo que seguir adelante, ¿no? El mensaje es de que, pues, que lo compren, comprándolo, pues nos apoyan también a nosotras para que continuemos con nuestro trabajo, para que este sueño no se quede ahí nada más tirado en el camino, para que nosotras podamos continuar ofreciéndoles algo que también es bueno para su salud. Yeah.